Buenas tardes mis hermosas cuponeras, por aquí les traigo ideas de compra a pagar poquito en la tienda de Dora General el día sábado 12 de octubre utilizando solamente cupones digitales. Recuerda mi corazón que si eres nueva... Te hago el recordatorio que los cupones únicamente se pueden utilizar una vez y después son borrados de la aplicación. Aquí en la primera idea de compra vas a estar agregando el jabón de la marca de Persil, este tiene un precio de 9.95, agregas un jabón de la marca de Gain es para lavar platos y cuesta 3$. El siguiente producto que vas a estar agregando van a ser dos dough. Estos son ya sea champú. Si quieres agarrar los dos champú o dos acondicionador o un champú y acondicionador. Estos tienen el precio de 4 dólares cada uno. Vas a agregar dos a tu compra. Agregas también estos productos de Carefree. Estos tienen un precio de 3 dólares con 25 centavos. Así que estos serían todos los productos que vas a necesitar para tu primera idea de compra para el día sábado. Sumamos 9.95 de Persil. También vamos a estar sumando 3 dólares del Jabón Game, 8 dólares de los dos Dow. Y 3.25 dos veces por los Carefree. Total a pagar 27.45 antes de taxes. Para los Girlfree tenemos cupón digital de 5 dólares en la compra de 2. Descontamos el cupón de 5.25 cada sábado. Para los productos de Dough tenemos cupón digital de 4 dólares en la compra de 2. Para el jabón Gain de lavar platos, cupón digital de 2 dólares. Y para el Persil tenemos cupón digital de 2 dólares también. Estos serían todos los cupones. Descontamos 5.25. 2 dólares para Persil. 2 dólares para el jabón Gain, 4 dólares para los Dove, 5 dólares para Carefree y esos serían todos los cupones. Total a pagar sería de 9.45, esto sería antes de taxes, dividido entre 6 productos te quedan a un dólar siete centavos cada uno de estos productos que estás viendo mi corazón, lo cual es un buenísimo precio para el jabón Persil. Y esta compra es válida tanto en tienda de nuevo sistema y viejo sistema de la tienda de dólar general. La segunda idea de compra va a ser para ustedes que les gusta tener aromatizada la casa. Vas a estar sacando barato, barato este producto de Argo. Vas a estarlo agregando a tu compra. Este paquete trae la cantidad de 5 aceititos y tiene un precio de 12 dólares. Nuevamente agregamos los carefree de 3.25 cada uno y agregamos los shampoo o acondicionador. De la marca de Dow que tienen el precio de 4 dólares cada uno y estos serían todos los productos que vas a estar necesitando, sumamos 3.25 de una carefree, 3.25 a la segunda, sumamos 12 dólares de Arwit y 8 dólares de Doe. O se hace un total a pagar de 26 dólares 50 centavos, descontamos el cupón de cada sábado, el cupón de 5 en 25, 5 dólares para carefree y 5 dólares para los Arwit y 4 dólares para Dow estos serían todos los cupones y los descontamos, 5 en 25 5 para Arwit, 5 para carefree y 4 para Doe. total a pagar sería de 7 dólares con 50 centavos, esto va a ser después de cupones y antes de taxes, dividido los 750 entre 5 productos. Te quedan por tan solamente un dólar con 50 centavos cada uno de estos productos. Súper mega buenísimo. Recuerden que durante la semana les voy a estar compartiendo más planes de compra para que a ustedes se les haga más fácil realizar sus compras en la tienda de dólar general. Y por supuesto que esta tienda es válida en nuevo sistema y viejo sistema también, ¿ok? Para las que no sepan qué es viejo sistema y nuevo sistema, nuevo sistema es que al final de tu factura el cupón de 5 en 25 se imprime separado y viejo sistema, al final de tu factura se imprime el cupón de 5 en 25. Chulada de compra que puedes estar realizando el día sábado en la tienda de Dollar General. Y va a ser esta compra surtidita, diría yo. Va más o menos surtida, porque estarías agarrando los jabones de Hammer Hammer. Estos son de 35 lavadas cada uno. Y esta semana van a estar a 2 por 10 dólares. Vamos a estar agregando los champú o los acondicionadores de la marca de Dog de 4 dólares. Agregamos el jabón de Game para lavar platos de 3 dólares. Y vas a estar agregando también el acondicionador que es el enchufle para tu este olor, ok. Este tiene el precio de 4 dólares. Hacemos nuestra matemática, sumamos 10 dólares de Ammerhammer, 3 de Gain, 4 dólares de Elfesbris Plop y 8 dólares de los Dow. Se hace un total a pagar de 25 dólares. Descontamos el cupón de 5 en 25, 4 dólares para Arguid, 2 dólares para el jabón Gain de lavar platos. También vamos a estar descontando dos cupones de 2 dólares cada uno para cada jabón de Ammerhammer. Y en la parte de abajo, como puedes ver, está la oferta 2 por 10 dólares para los Dow. De 4 dólares. Acuérdense que tenemos el cupón digital de 4 dólares en la compra de 2, así que descontamos cupones. El cupón de 5 en 25 también vamos a estar descontando 4 dólares para Argwith, 2 dólares para Gain, 2 dólares para un Armenhammer, 2 dólares para el segundo Armenhammer, 4 dólares para Doe. Así que al total a pagar a tu compra va a ser de 6 dólares antes de taxes. Si sí, te dije que es una chulada de compra la que vas a estar realizando, cada producto te va a estar quedando por tan solamente 1 dólar con 20 centavos pero eso sí el ARWIT, el enchufle te queda totalmente gratis te imaginas qué compra más cachimbona ya sabes mijita. suscríbete y regala tu like y lo mejor de todo que estos 6 dólares usted los puede estar pagando por estos productos tanto en la tienda de dólar general de nuevo sistema y viejo sistema muchas les estoy diciendo nuevo sistema porque después me dejan en los comentarios cristina y para nuevo sistema cuál se puede hacer así que ya saben esa también es para nuevo y viejo sistema y la siguiente idea de compra va a ser agarrando los productos de Dough. O si a usted le gusta este producto, esta marca, pues el sábado tiene que arrancar motores temprano para su tienda de dólar General, ya que sí sería su marca favorita de do ¿ok? Va a estar agarrando las barras de jabón. Este paquete trae la cantidad de 6 barras, tiene un precio de $8. Va a estar agarrando los champú o los acondicionador de do por supuesto, que tienen un precio de $4. Agrega la resuradora de Skintime, que tiene el precio de $6. Dólares y también el jabón de gain de lavar platos de 3 dólares. Hacemos nuestra matemática, sumamos 8 de las barras de jabón de dough y 8 dólares de los champú 6 dólares de skin y 3 dólares el jabón gain. Total a pagar es de 25 dólares antes de taxes, antes de cupones. Descontamos 5 en 25, 4 dólares para skin team. También vamos a estar descontando el cupón digital de 2 dólares para el jabón gain de lavar platos. También vamos a estar descontando el cupón digital de 4 dólares para los shampoos de Dough, que es el cupón en la compra de 2. Y para las barras de jabón, tenemos cupón digital de 2 dólares en la compra de 1 y cupón digital de 1 dólar. Descontamos el cupón de 5 en 25, 2 dólares para el paquete del jabón Dough y 1 dólar porque estaríamos utilizando los dos cupones, más 4 dólares para las Esquintime, 2 dólares para Kane y 2 y 4 dólares para el DOW. Total a pagar sería de 7 dólares. Esto sería antes de taxes dividido entre los 5 productos. Cada uno de estos productos, si ustedes la quieren hacer en tienda de nuevo sistema, tienen que subir un dólar más la matemática por el cupón que estarían utilizando para el paquete de barras de la marca de DOW, que sería el cupón de G Cupon Store, ¿okay? Pero en viejo sistema va a funcionar al 100. Y la última idea de compra a pagar poquito en la tienda de Dora General va a ser esta agarrando el jabón Thai. Si sí, te lo vas a estar llevando a un súper mega buenísimo precio mi corazón. Así que agregas el Thai de $9.95. Vas a estar agarrando un suavitel de $4. Este te lo dejo como ejemplo nada más. Agregas el enchufle de Arguid de $4. El jabón Gain de lavar platos de $3. Y nuevamente los productos de Carefree que cuestan $3.25 cada uno. Vamos a estar sumando 9.95 de el Thai, también vamos a estar sumando 4 dólares del Suavitel. Vamos a estar sumando 3 dólares del jabón Gain de lavar platos, 4 dólares del enchufle de Arwit, 3.25 de un Carefree y 3.25 del segundo. Total a pagar 27 dólares con 45 centavos. Pero recuerda que eres cuponera de la tienda de Dora General y te voy a enseñar cómo bajar esta matemática utilizando cupones digitales. Primer cupón que vas a descontar, cupón de 5.25, 5 dólares en la compra de dos Carefree y vamos a estar descontando cupón digital de 4 dólares para el enchufle de Arwit. También vamos a estar descontando 2 dólares para el Suavitel. Vamos a estar descontando también el cupón digital de 2 dólares para el TAI de $9.95. Si no quieres aceptar el tie, perdón, puedes agarrar el gain de $9.95 y también descontamos $2 dólares para el jabón gain de lavar platos, descontamos $5.25, $4 para Arwit $2 para Suavitel, $2 para gain, gain de lavar platos $5 para las Carefree y $2 dólares para el tie, después de descontar todos esos cupones vas a estar pagando por esta chulada de compra $7.45 centavos, sí, así como escuchaste de $27.45 nada más estaría pagando 7.45 dividido los 7.45 que pagues antes de taxes entre cinco productos te van a quedar a un dólar 49 centavos y el enchufle de Argui totalmente gratis porque el cupón te lo está dejando gratis recuerda que yo soy quien te enseña a cuponear en la tienda de dólar general compras a pagar poquito el día sábado 12 de octubre recuerda suscribirte al canal regalarme tu like y compartir el vídeo también algo su Sumamente importante es que tienes que andar escaneando productos y sacar una matemática ya que es sumamente importante.